Con el objetivo de impulsar una producción más limpia y de calidad dentro de una alianza con la Unión Europea y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Regional Norte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES impartió en esta ciudad el taller titulado Economía Circular. El director regional del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, Víctor García Suet, explicó que la actividad se desarrolla en el marco del proceso que busca enlazar el sector productivo de Santiago al proceso de reciclaje, mediante el cual se pueda crear un mercado nacional que genere empleos y que a la vez haya una certidumbre en el consumo de esa materia prima. Esta es una actividad que quiere enlazar el sector productivo de la provincia de Santiago a lo que es el proceso de reciclaje, donde podamos crear un mercado nacional que genere empleos y que a la vez hay una certidumbre en el consumo de esas materias primas. García recordó que este programa fue iniciado el pasado jueves en Cotuí y en esta ocasión le correspondió a Santiago como segunda oportunidad de las 10 provincias de la región donde será llevado la capacitación, por lo que dijo esperar que las mismas sean del agrado de todos. De su lado, Leonardo Valverde, encargado de MIPYMES de dicho ministerio, dijo que estas jornadas están dentro de una alianza entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Unión Europea dentro del programa de fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las MIPYMES dominicanas. La región norte y cohabitantes de este país, de esta provincia, de esta región, pues tenemos también que adherirnos a apostar por un mejor país, un país más limpio, una producción más limpia y apoderarnos de estos temas de reciclaje para nosotros poder devolver al país y al mundo pues algo mejor que lo que nosotros encontramos. Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos Iglesias, dijo que como empresario de Santiago y la región norte, tiene que adherirse y apostar por un mejor país y una producción más limpia y apoderarse de estos temas de reciclaje.